El Girona, la verdad que, joder, me gustó mucho cómo jugó, pero bueno, nosotros, un partido pues que si hubiera tenido acierto uno de los dos equipos se lo hubiera llevado, ¿no? Pues, también yo creo que es también pues el buen hacer que creo que hicimos nosotros y ellos también, la intensidad que se metió y luego pues se podía abrir por un lado para otro, ¿no? Porque ellos tuvieron dos ocasiones, tuvieron un palo, nosotros un palo. Me sacó una de la línea ahí el central a mí, David sacó una de la línea también, o sea que fue un poco parecido, pero creo que esa es la línea de intensidad a seguir de ahí hacia pues intentar ser más intenso, pero mínimo de eso. La posición de Manuel y Otegi y de todo ese tal, ¿te dejaste un poquito más solo? ¿No, no, tenías más metros entre ellos, entre ellos y tú? No, a ver, al final también es cierto que igual si estaban ellos dos, pero luego también pues detrás mío estaban Robert y Alex, que pues a la hora de igual hacer un desmarque de apoyo yo, ellos podían coger mi espalda, ¿no? Y de hecho, en la que me saca el defensa, Alex se aprovecha de un movimiento mío, y en la de Robert algo parecido, ¿no? Porque estoy yo, luego está Miguel, Miguel hace que salga un poco central, se la toca por arriba y tuvieron varias ocasiones. Pues luego igual para la hora de pelear sí que es cierto pues que igual soy el último, ¿no? Pero bueno, yo estaba bien y al final sabíamos a lo que íbamos y el trabajo de cada uno. ¿Para casa mejor jugar con dos, prefieres, por ejemplo, un acompañante o no? ¿O te da igual? Pues es que al final eso, bueno, lo primero de eso de creo que es una pregunta más para Martín, ¿no? Y luego aparte pienso que cada rival pues igual le puedes hacer más daño con dos, a otros con uno y a otros jugando de otra manera, ¿no? Eso pues hay que analizar al equipo contrario y los jugadores al final entrenamos para moldarlos a lo que el entrenador nos pida Y cada hablando de fin de equipos semana. contrarios, el Elche os ha pillado, tiene los mismos puntos que vosotros, ¿cómo lo veis? Sí, es un equipo que también, pues bueno, lo primero tiene al pichichi de la categoría, hay que andar al loro porque yo lo he visto varios partidos y no te perdona ni media. Y luego pues ellos también pues tienen un buen equipo, están ahí en la pelea, ¿no? Con todos, pero bueno, yo pues con el apoyo de la afición que ya se ha visto que lo necesitamos, vamos, necesitamos como casi igual que los puntos, ¿no? Creo que podemos sacar el partido adelante porque si nosotros seguimos con esta intensidad y le metemos un puntito más el fin de semana, lo van a pasar mal. Sin menospreciar a nadie, sería importante volver a Miquel, ¿no? Merino. Bueno, hombre, es un jugador importante, ¿no? Es casualidad igual que también pues desde que no está, ¿no? No hemos ganado. Pero bueno, al final esto es un equipo de 20 y pico jugadores. Miquel es un jugador, pues ya sabéis lo que es, ¿eh? Un jugador lo ha fichado que lo ha fichado porque tampoco son tontos ahí, ¿no? Y tiene unas condiciones y probablemente el día de mañana pues dará mucho que hablar seguro y quién no te dice que esté ahí con la selección y con todo, con la absoluta, ¿no? Pero bueno, si está bien y si no, pues estará otro para hacerlo bien, porque al final todos.